¡Ey! ¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid. Y hoy no estaremos con el Madrid, hoy estaremos con la selección española porque vamos a disputar el Mundial de 2022. Y poco más, la verdad. Somos candidatos a ganar este Mundial, ¿vale? Tenemos una buena selección, suficiente para ganar esto. Y nada más que comentar, ¿vale? Hoy, en principio, si jugamos un partido será la final, ¿vale? O el tercer y cuarto puesto. Y poco más que comentar, ¿vale? Esta es nuestra alineación, ¿vale? Esta es nuestra selección titular, ¿vale? También jugarán los suplentes, tendrán algún partido, ¿vale? Para dar descanso a los titulares, por supuesto. Pero este va a ser nuestro 11 en este Mundial. Con De Gea en la portería, con Odriozola, Azpilicueta, Nacho y Grimaldo en defensa. Centro de campo para Marcos Llorente, Dani Ceballos y Francisco Alarcón, Francisco Román Alarcón Suárez, Isco. Y arriba Castillejo, Asensio y tendremos también a Iñaki Williams, ¿vale? Este es nuestro equipo. Y aquí tenemos a los suplentes, ¿vale? Como vais a ver por aquí, tenemos a Kepa y a Pau López como porteros. Vallejo, Carvajal, Bartra y Aaron Martín forman la línea defensiva. Rodri, Fornals y Mikel Merino en el centro del campo. Y arriba Oyarzabal, Santi Mina y Brahim Díaz, ¿vale? Bajas para este Mundial, Saúl, ¿vale? Saúl es el principal jugador que hemos perdido de cara a este Mundial por lesión. El resto, bueno, pues sí que es verdad que Mikel Merino quizá no es el mejor. Brahim Díaz quizá tampoco es el mejor. Los he puesto porque los tenemos en el Madrid y he dicho, pues mira, los tenemos en el Madrid y los metemos aquí en la selección y ya está. Sin más, no hay mucho más que comentar. Este es nuestro equipo y vamos a ver cuáles son los 8 grupos que conforman este Mundial, ¿vale? Tenemos por aquí, vamos al grupo A, donde tenemos Alemania, Suiza, Colombia y Suecia, ¿vale? Ya se ha disputado la primera jornada donde Alemania ha ganado a Suecia y Colombia ha empatado con Suiza. Pues creo que Colombia y Suiza se van a jugar esa plaza y se la van a jugar, pues, contra Alemania y contra Suecia, porque entre ellos han empatado a uno. Y Alemania evidentemente pasará. Es mi opinión, ¿vale? Voy a dar mi opinión, siempre lo hago, siempre doy mi opinión de qué selecciones van a pasar del grupo. Tenemos en el grupo B, Bélgica, Paraguay, Irlanda del Norte y Estados Unidos. Creo que va a pasar Bélgica, ¿vale? Y también creo que va a pasar Estados Unidos, ¿vale? A pesar de que ha perdido la primera jornada, ha perdido contra Bélgica, que es la más potente del grupo sin duda. Pero creo que Estados Unidos va a pasar este grupo B. En el grupo C, que es el nuestro, tenemos a Rumanía, Australia y Uruguay. Por supuesto, entiendo que vamos a pasar nosotros y entiendo que va a pasar Uruguay, ¿vale? Bastante claro para mí. Grupo D, con Brasil, Holanda, Turquía y la India. Tenemos a Brasil, clara favorita, y después Holanda. Después Holanda, yo creo, por delante de Turquía, para pasar como segunda. Grupo E, para Italia, Bulgaria, Dinamarca y Egipto. Tenemos a Italia, que para mí se clasificará. Y para mí la segunda será Dinamarca, aunque Egipto puede dar la sorpresa, ¿eh? No descarto a Egipto clasificándose para octavos. Grupo F, con Inglaterra, Hungría, México y Camerún. Inglaterra se va a clasificar. Y después seguramente México. Camerún está por ahí, pero yo creo que México seguramente quede por encima y se acabe metiendo en octavos. En el grupo G tenemos a Francia, Austria, Nueva Zelanda y Costa de Marfil. Francia y Costa de Marfil para mí son claras favoritas a meterse en octavos de final. Y tenemos por último el grupo H, con Argentina, Portugal, Noruega y Sudáfrica. Argentina y Portugal clarísimas favoritas para pasar en ese grupo H. Sin más, hemos visto todos los grupos, hemos visto el nuestro. No es un grupo difícil, y lo que vamos a ver ahora son los 3 partidos que tenemos, cuando en casa, cuando fuera. Vamos a verlo todo ahora. En casa contra Australia, fuera contra Uruguay y en casa contra Rumanía. Uf. Mal. Sí, mal. Bastante mal, Bastante mal, tío. El único rival difícil del grupo es Uruguay y nos ha tocado fuera contra Uruguay. ¿Casualidad? Pues no lo sé si es casualidad o qué, pero... Problemas, es una realidad, ¿vale? Primer partido contra Australia en casa. Ya sabéis que los mundiales se disputan. Este mundial, por ejemplo, el de 2022 es en Qatar, pero esto es el FIFA, estos son las simulaciones de FIFA. Y en las simulaciones de FIFA, el que aparece en casa, juega en casa. Por mucho que sea un mundial, por mucho que estemos en Qatar, yo estoy jugando en casa. Y después Uruguay va a jugar en casa. En fin, ha marcado Iñaki Williams, ha marcado Odriozola, ha marcado Iñaki Williams otro gol. Ha fallado, Isco un penalti. Y bueno, pues 3-0. Bien, buena victoria para comenzar. Uruguay también comienza ganando. Pues el duelo clave es este. Si ganamos a Uruguay, seremos primeros. Y si no ganamos a Uruguay, en caso de empate, dependerá de la diferencia de goles en los otros dos partidos. Y en caso de perder contra Uruguay, Uruguay va a ser líder.
Vale, ahora mismo la realidad es esa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero no me gusta nada. No me gusta nada este partido, tío. Uruguay. Jugamos con los titulares, evidentemente. Y es que es un partido que no me gusta nada. Uruguay-España, vamos. Vamos al partido, no me gusta nada. Creo que vamos a estar en octavos, pero me da a mí que como segundos. Marca Asensio, no hay que fiarse. Jiménez expulsado, vale, ya hay que fiarse un poco más. Empata Lucas Torreira. ¿Cómo puede ser que empecemos ganando? Expulsan a Jiménez y marca a Lucas Torreira. Marca Grimaldo el 1-2, claro. Así sí, estamos con 11. Uruguay con 10. Uruguay con 10 y vuelve a marcar Silva. Marca Asensio el 2-3. Estamos ganando Uruguay 2-3. ¿Qué partido este? 2-3. Uruguay con 10 jugadores. Y ganamos el partido 2-3. Madre mía, que estoy que no me lo creo, por favor. Vale, 2-3. Vale. Calma, tranquilidad. Es un gran resultado, ¿vale? Es un gran resultado, pero... Calma, estamos en la fase de grupos. Y gracias a este resultado podemos decir que vamos a pasar primeros. ¿Vale? Bien, correcto. Bien, correcto, pero no hay nada hecho. Hay que esperar, ¿vale? Siguiente rival, Rumanía. Vale, Rumanía no va a suponer un problema. Van a jugar los suplentes y van a ganar a Rumanía. Vale, esto funciona así, ¿vale? Hay que dar descanso a los titulares en algún momento durante el Mundial. Y el momento es este, tercer partido de la fase de grupos en casa y contra Rumanía. Es el momento de que los suplentes jueguen, ganen y den descanso a los titulares. Lo más importante de todo. Estanciu, minuto 1 de partido. Es que... no entiendo. Ha empatado Santimina. Y marca Santimina el segundo, claro. Es que es Rumanía. Es que no puede marcarme Estanciu, minuto 1 de partido. Es que... joder, parece que el juego lo hace a propósito, tío. Increíble. Estoy aquí diciendo, el partido clave, los suplentes en casa, no sé qué, tienen que ganar, dar descanso a los titulares. ¡Pum! Minuto 1, gol de Rumanía. Es que... vaya tela. Australia pierde, Uruguay pierde, perdón. Y Uruguay queda fuera. Uruguay queda fuera, creo. Porque habían empatado, creo, Rumanía y Australia entre ellos. Ojo, porque Uruguay queda fuera. Ojo, el factor casa, cómo se ha cargado Uruguay en el 87. En el 87... madre mía, que me ahogo. En el 87 el factor casa ha hecho que Uruguay quede fuera. Y nosotros hemos conseguido una goleada contra Rumanía por 4-1 con doblete de Santimina, un gol de Brahim y otro gol de Oyarzábal. El tridente ofensivo ha funcionado a la perfección. Y con ese resultado, como digo, Uruguay queda fuera. Uruguay queda fuera del Mundial. Sorprendente, ¿eh? Bastante sorprendente, la verdad. Bastante sorprendente que Uruguay haya quedado fuera. Pero, no sé, no, yo no puedo hacer nada por Uruguay. Yo llevo a la selección española y nosotros hemos pasado. Por cierto, mensaje clave. Hemos vendido a Estrada. Hemos conseguido vender a Estrada, tío. No sé cómo lo hemos hecho, no me lo preguntéis. Simplemente he aceptado las ofertas que han llegado y ya está. Y ha habido un momento, pues, que Estrada pues, ha dicho, pues venga, pues voy a irme. Y se ha ido. Y se ha ido, ¿vale? Se ha ido o se va a ir, mejor dicho, al Wigan Athletic. Vamos a avanzar un día porque estoy pensando aquí... vale, tenemos tres mensajes. Informe final, vale, informes finales. Esto ya lo veremos en otro momento. Lo que quiero mirar ahora es el tema de echar jugadores. ¿Puedo echar a alguien? La verdad, me encantaría echar a alguien más, tío. No es por echar a alguien más. No es por decir, mira, tengo ganas de echar a este jugador. No, es por decir, mira, voy a liberar espacio de un jugador que es que no se va. No me dejan, tío, no me dejan. No me dejan... bueno, pues no me dejan echar a nadie, así que no puedo echar a nadie. En fin, ahora volverán jugadores de cesión, ¿vale? Los pondré transferibles y tal. De hecho, tenemos ya varios jugadores transferibles ahora mismo. Y todo eso lo vamos a ver ahora. Vamos a darle a continuar... sí, en principio, sí. Quería mirar una cosa, ¿vale? Qué es lo que quería mirar. Quería mirar qué equipos han clasificado. Pero no sé si ha terminado la fase de grupos completa. Sí, ha terminado la fase de grupos completa y de hecho nos han colado el último día de la temporada. Nos acaban de colar esto. Es octavos de final contra Holanda. Nos acaban de colar esto aquí, de gratis. Vale, vamos a ver cómo ha acabado todo, ¿vale? En el grupo A, Suiza líder y Alemania segunda, Colombia última. Uf, bastante sorprendente eso, ¿eh? Bastante sorprendente eso. Suecia al final ha ganado a Colombia la última jornada. Si hubiese ganado Colombia ese partido, habría quedado con 5 puntos. Habría habido un triple empate entre Suiza, Alemania y Colombia.
Y en ese caso no sé quién habría quedado fuera, la verdad. En el grupo B tenemos a Paraguay líder. ¡Ojo Paraguay! Y Bélgica segunda, con Estados Unidos fuera. Grupo C es el nuestro, con nosotros líderes con pleno de victorias. De momento la única selección, ahora miraremos el resto de grupos, pero de momento la única selección con pleno de victorias. 10 goles a favor, 3 en contra. Y Australia segunda, ya lo hemos visto, y Uruguay fuera. Grupo D para Brasil, líder, Holanda segunda, ¿vale? Lo previsible. Grupo E para Italia, líder y pleno de victorias. Y tenemos a Dinamarca como segunda selección, lo que yo había predicho. Grupo F, Camerún líder, Inglaterra segunda, México fuera y última. Joder, México, ¿qué ha pasado? Ha pasado dos jornadas fuera y una en casa. Y la que ha tenido en casa no la ha aprovechado, pues... Así ha acabado México, fuera del Mundial. Grupo G, para Francia y Austria segunda, Costa de Marfil fuera. Joder, Costa de Marfil fuera. Y por mérito de Austria, que la primera jornada Costa de Marfil en casa contra Austria. Mérito de Austria haber ganado ese partido y haberse clasificado. Vale, tenemos el grupo H, por último, Portugal líder, Argentina fuera en fase de grupos. Después de perder contra Sudáfrica. Y ha sido quien se ha clasificado. Brutal Sudáfrica, ¿eh? Brutal la fase de grupos de Sudáfrica. Solo ha ganado un partido, pero se ha clasificado. En un grupo con Portugal y Argentina. Noruega, que se ha llevado dos goleadas, pero le ha sacado un empate a Sudáfrica. Increíble, increíble grupo H con Argentina fuera. Pecho friando, pero al máximo, Pecho frío de Argentina ahí al máximo. Bueno, por aquí vamos a recibir ahora muchos mensajes de jugadores que recuperamos tras cesión. Vale, ya cuando empiece la nueva temporada le echaremos un ojo a todo esto. De hecho, creo que si cambio de temporada todos estos mensajes van a desaparecer. Así que no me voy a poner a borrarlos todos. Y vamos contra Holanda. Claro, espérate, que hemos visto qué selecciones han clasificado, pero no hemos visto los duelos. Y son estos de aquí: Suiza-Bélgica, España-Holanda, Italia-Inglaterra, Francia-Sudáfrica, Paraguay-Alemania, Brasil-Australia, Camerún-Dinamarca y por último Portugal-Austria. Para mí, favoritos: Bélgica, España, Italia, porque juegan en casa, Francia, Alemania, Brasil, Dinamarca y Portugal. Dichos los favoritos, mis favoritos, vamos al partido, vamos a ver el equipo titular. Equipo titular, vamos a poner el equipo titular. Y vamos a por Holanda. Octavos de final del Mundial. Evidentemente ahora cambiaremos de temporada, ¿vale? Pero vamos a ver estos octavos de final del Mundial contra Holanda, reeditando la final de 2010. Me ha sacado amarilla Nacho. Marca Grimaldo, claro que sí, otra amarilla, esta vez para Odriozola. ¿Por qué tantas amarillas? No lo sé, Hendrix. Por lo menos es holandés. No es otro jugador de nuestro equipo. De momento ganamos con el gol de Grimaldo. Grimaldo, que también ha marcado antes. Y Grimaldo, que nos mete en los cuartos de final. Nos metemos entre los 8 mejores del mundo con este resultado. Bien, buen resultado. Creo que no vamos a poder ver más. Bueno, quizá podría haber más resultados, pero paso. Vamos a renovar con el Madrid, evidentemente. Seguimos en el Mundial con la selección española. Y por aquí vemos, mira, noticia: Portugal y Sudáfrica pasan en el grupo H. Ya lo hemos visto antes. Sorprendente, para mí sorprendente la eliminación de Argentina en fase de grupos, tío. Parece un poco un poco lamentable. Un poco lamentable, no nos vamos aquí a engañar, ¿no? Normalmente esto lo corto, pero sé que en este juego han hecho que sea bastante rápido el cambio de temporada. Por eso no he querido cortar aquí. Bueno, estamos entre los 8 mejores. Veremos ahora qué más selecciones se han clasificado. Y también vamos a ver ahora cosas importantes. Jugadores que van a salir transferidos ya del equipo, ¿vale? Jugadores que hemos estado cediendo. Caso de Fede Valverde, por ejemplo. Fede Valverde, que actualmente tiene potencial 88, si no me equivoco. Pero que al comienzo del juego, que es la base de datos que tiene este modo carrera, tenía 83 de potencial. Entonces es un jugador que vamos a vender. También vamos a vender a Odegaard. ¿Más jugadores que vayamos a vender? Carvajal, lo vamos a vender, está transferible ya de hecho. Y creo que ya está vendido incluso, Carvajal. ¿Más jugadores para vender? Pues ahora mismo estoy pensando, Lunin lo vamos a vender, por ejemplo. Porque Lunin tiene ya más 85 de media. Y su potencial tampoco está bien, 88 de potencial. Pero no es el mejor, ni mucho menos, ¿no? Por ejemplo, Donnarumma tiene una edad parecida y tiene bastante más potencial, ¿no? Entonces, Lunin no va a ser un jugador que mantengamos en plantilla. Koulibaly es un jugador que vamos a vender. Ya sí podemos ponerlo transferible, ya sí podemos venderlo.
¿Y después qué más? Pues no lo sé. Roberts, por ejemplo, 85 de media, puede ser que nos lo quedemos. Acepté una oferta de cesión del PSG, de hecho ahora se va a ir cedido. Pero si en el directo que tengamos el lunes vemos necesario que Roberts se quede, pues se quedará. Y poco más, también hay que ver el tema de los jugadores que vuelven de cesión, si bajan el potencial o qué. Eso también es algo importante a tener en cuenta y es algo que tendremos que ver en el día de hoy. Bueno, el día de hoy y sobre todo en el directo del lunes. En fin, vamos a ver si aquí carga ya esto, porque recordaba yo esto que lo habían hecho bastante más rápido y no sé, ahora pues como que da la sensación de que no, ¿no? Tío, yo recuerdo que este año los cambios de temporada eran bastante rápidos, tío. Pero ahora pues se me está yendo esa idea de la cabeza. También tenemos por ejemplo a Vallejo, 85 de media. Vallejo es un jugador que podríamos vender. Marcos Llorente, lo había dicho, 86 de media, seguramente también lo vendamos. Hay que ir viendo, ¿vale? Hay que ir viendo todo eso. Información sobre el mercado, evaluación de final de temporada. Vale, vamos a poner rápidamente transferibles a los jugadores que sean necesarios, ¿vale? Y continuamos con esto. A ver. Carvajal se va. Eso está ya más que hecho. Vale, más jugadores que salen. Lunin tiene que salir, ¿vale? Vallejo ya veremos. Marcos Llorente tiene que salir. Los voy poniendo transferibles para ir recibiendo ofertas, ¿vale? No por otra cosa. A Mikel Merino lo voy a vender, tío. Lo fichamos porque era bastante barato y tal, pero no tiene buen potencial. Nos lo podríamos quedar, pero bueno, yo creo que podemos traer otro jugador así, más joven, con potencial y tal. Que pueda ser más interesante de cara al futuro. Después por aquí, Yago Palacios, veremos qué hacemos contigo. Sí, veremos qué hacemos contigo. Robert se va a ir al PSG, ya veremos qué hacemos, si lo recuperamos o no. De momento lo dejamos ir. Transferible Koulibaly. Y por aquí estos jugadores, por ejemplo, Villalba hay que ponerlo cedible. Granero está cedible, demuestra tener un gran potencial cedible. Este se irá, transferible. Y aquí empiezan ya los jugadores que acaban de volver, Fede Valverde. Vinicius ahora mismo no sé si cedible. Yo creo que Vinicius cedible, ahora mismo no lo sé, de momento lo voy a poner cedible. Odriozola va a ser nuestro lateral derecho titular, ya lo sabéis. Y por aquí pues vamos a seguir poniendo transferibles y cedibles a todos estos jugadores. Demuestra tener un gran potencial, toda una joven promesa. Jordan Mitchell, 83 de media, por eso os decía. 83 de media y tenemos a Yago Palacios ahora mismo con 80. Creo que vamos a ceder a Yago Palacios y Jordan Mitchell lo vamos a... Nos lo vamos a quedar seguramente. Toby Cox lleva en el club desde 2019. Toby Cox, ¿qué ha pasado contigo? Toby Cox ha perdido todo su potencial, no me jodas. Ha perdido el potencial Toby Cox. Toby Cox tenía... demuestra tener un gran potencial. Y ahora con este mensaje que nos está poniendo... tiene potencial de menos 80. Lo que es una absoluta mierda. Isidoro Cano acaba contrato. Este también acaba contrato. No sé... A ver, si acaba contrato no sé el potencial que tiene. Así que los voy a poner cedibles y... lo renovaré, ¿vale? De cara al siguiente episodio. Salomón Cárdenas, toda una joven promesa. Bastante bien. Toda una joven promesa Reis. Price, tiene potencial para destacar Price. ¿Esto era así? A ver que confirme. No, Price ha subido el potencial, ¿eh? Pues no sé si es el único jugador que ha subido potencial. Es posible que sea el único jugador que ha subido potencial, pero bueno, ahí está. Vale, espero no haber perdido mucho tiempo con esto, quizás sí, no lo sé. Vamos a poner de nuevo a la selección española y vamos a continuar con el Mundial. Bueno, no vamos a continuar con el Mundial, entrenamiento. Rápidamente, Cárdenas, venga, Salomón Cárdenas, hemos visto que tenía buen potencial, vamos a ponerlo a entrenar. Venga, más. Isidoro Cano, por ejemplo, tiene 78 de media. A ver si lo subimos a 80. Medios, ¿hay algún medio por aquí? Villalba. Evaristo Villalba, uno de los primeros jugadores que saqué del filial, si no el primero, ¿eh? Ahí está. Rivero, venga, Germán Rivero, otro de los jugadores interesantes del filial. Lo vamos a poner aquí. Y por último, laterales, ¿hay algo? Villalba por ahí, un portero mejor, ¿no? Vamos a entrenar a Soria, por ejemplo, venga, Benjamín Soria. Benjamín o Benjamín. Vale, vamos con todos esos entrenamientos y vamos a ver qué es lo siguiente. Lo siguiente, bueno, lo siguiente son los cuartos. Bueno, lo siguiente es pararme para el torneo de pretemporada. Y ya después de eso sí que son los cuartos. Vale, ya después de eso sí que son los cuartos de final. Vale, quizá me escucháis escribir. Sí, estoy escribiendo en lo que carga esta mierda. A ver, ¿qué nos cuentas? No sé qué nos cuenta, tío. No, pues no nos cuenta nada. Tarda más en cargar esto que el cambio de temporada.
Quizá exagero un poco, pero es que, tío, esto tarda también muchísimo, ¿eh? Pero es que muchísimo tarda, tío, es una locura. Bueno. Y seguimos esperando a que... Venga, vale, gracias. Invitaciones, 12.300, aquí es donde más pagan y es donde vamos a jugar. Torneo de pretemporada que veremos en el siguiente episodio, por supuesto. Pero antes el Mundial, tío, quiero terminar este Mundial, quiero ganar este Mundial con la selección española. Estrada ha dejado el club, vale, por aquí muchos mensajes. Llegada de jugador precontratado, vale, han llegado jugadores. Se va Carvajal y llegada de otro jugador, Paulo Dybala. ¿Cuántos jugadores tenemos en plantilla? Y esto es importante mirarlo, ¿eh? Esto es importante mirarlo porque si son... Vale, si hubiesen sido 52, quiere decir que es posible que me hubiesen echado a alguien. Pero en esta situación no me han echado a nadie. Vale, los jugadores que habíamos fichado eran Dybala. Habíamos fichado a Dybala. Habíamos fichado a Dembélé, a Lemar y a Havertz. Vale, aquí están. Están los cuatro, ¿vale? Han llegado los cuatro sin problemas. Así que nada más, vamos a darle... Vamos a darle al Mundial, tío. Vamos ahí a tope con el Mundial, tío. Vale, aumento de presupuesto de traspasos. No nos ha aumentado el presupuesto. Simplemente, bueno, a ver si lo han aumentado, pero con lo que ya conocíamos, ¿no? ¿Tenemos ahora mismo cuánto? 1.000 millones. 1.000 millones tenemos. Bueno, 1.100 millones prácticamente. Sí, más o menos lo han mantenido. Sí, lo mantiene casi todo, ¿no? Diría que sí, que lo mantienen casi todo. Vale, vamos a ver. Esto está listo. Vámonos al siguiente partido, que es contra Bélgica. Tenemos ya rival en cuartos, quiere decir que se han jugado todos los octavos. Vamos a ver qué selecciones han ganado. Tenemos a Bélgica, que ha ganado en penaltis a Suiza. Ojo, ahí ha estado. Italia también ha ganado, Francia también, de momento pleno. Y aquí Alemania, Brasil, Camerún en penaltis, tío, y Portugal. Pues los he aceptado todos menos el de Camerún, que ha ganado en penaltis, ¿eh? Ha estado ahí, la eliminatoria. Vale, ¿y qué tenemos en cuartos de final? Pues tenemos a Bélgica-España, un Italia-Francia, un Alemania-Brasil y un Camerún-Portugal. La verdad es que son unos cuartos bastante interesantes, ¿eh? Y yo apuesto porque pasa Bélgica, sí, sinceramente, apuesto porque pasa Bélgica porque juega en casa. Lo tenemos muy difícil. Apuesto por Bélgica, apuesto por Italia, por Alemania y apuesto por Portugal. Quiero que van a pasar todas las de casa, ¿vale? Porque es que al final el factor casa influye mucho. Y después sí creo que va a pasar Portugal por delante de Camerún, creo que es mejor selección. Aquí informes, quizá me sobran un poco. Y primera oferta de traspaso, venga, bien, parece que van a llegar ofertas, tío. 28 millones, ahí dice que puedo pedir hasta 40 casi, así que... Aquí no lo vamos a andar con tonterías, tío, 38 y medio. Te pido 38 y medio y págame por lo menos 33.600, por ejemplo. Vale, negociando por Valverde mientras estamos en el Mundial. Me encantaría terminar el Mundial para empezar ya con las negociaciones, tío. Tengo ganas de que llegue el lunes, tío, de comenzar la quinta temporada, ¿eh? Quinta temporada ya, guau. Qué locura, ¿eh? ¡Qué locura! Tenemos aquí la eliminatoria contra Bélgica, cuartos de final. He dicho antes que creo que va a pasar Bélgica. Y sigo creyendo que va a pasar Bélgica. Pero hay que lucharlo, tío. Hay que estar ahí. Hay que intentar pasar esta eliminatoria. Hay que intentar llegar a las semifinales, meternos entre los cuatro mejores del mundo. Vamos a ver si es posible. ¡Isco de penalti! Falló un penalti en la fase de grupos, pero ahora no. Ahora en el momento clave no. Tampoco lo falla Hazard. Tampoco lo falla Eden Hazard para Bélgica. Empate a penaltis. Empate a penaltis y tiene toda la pinta de que nos vamos a ir a la prórroga si no hay gol en los minutos finales. No lo hay. Prórroga. Entramos en la prórroga. Últimos 15 minutos de partido. Últimos 5. Vamos a ir a penaltis. Y en penaltis gana el de casa. Un aplauso. Pues ganó. Ganó Bélgica. ¿Qué os puedo yo decir a esto? Es que no sé, ¿qué os puedo decir a esto? Nos han ganado en penaltis. Nos han ganado en penaltis. ¿Es injusto? Un poco sí. Un poco sí. Para mí sí, un poco injusto si queréis. No sé por qué le doy ahí. Aparece el Mundial y ahora de repente sale el torneo de pretemporada de Madrid. Bueno, Francia ha ganado. Mira, ha ganado Francia fuera. Ha ganado Francia fuera. Es que... Al final, Bélgica es una selección muy potente, ¿vale? Estamos más o menos en igualdad de condiciones, ¿vale? Y... Bélgica tiene el factor casa. Bélgica tiene factor casa, que ayuda. Sabemos que ayuda. Siempre lo sabemos y, bueno, pues al final... Al final ha pasado lo que ha pasado, que Bélgica nos ha eliminado. En penaltis. En penaltis.
En fin, es lo que hay, ¿vale? No hemos podido hacer mejor la selección española. Si nos hubiese tocado, ¿en qué habríamos pasado? Sí. Pero es que, no dudo, sí, habríamos pasado. ¿Habríamos ganado el Mundial? No lo sé. Pero esa eliminatoria la habríamos pasado seguro. En fin, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, no se puede hacer mucho más, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora, pues continuar hasta que acabe el Mundial. Y ahí, pues, dejaremos el episodio. A ver, vamos a hacer el entrenamiento. Quizá habéis escuchado demasiado el ordenador hoy. Es posible, tío. Es posible. No lo sé. Tengo ahí un par de cosas y van saltando notificaciones de vez en cuando. He encontrado cuánto podía en Inglaterra. No me interesa lo mismo lo que hayas encontrado en Inglaterra. Me interesa, mira, esto sí me interesa. Oferta de cesión por Evaristo Villalba. Uf. Me interesa, pero del Inter de Milán. ¿Me interesa ceder a este jugador al Inter de Milán? No, no me interesa. No me interesa ceder a este jugador al Inter de Milán. A otro equipo sí, pero al Inter de Milán no. Al Inter de Milán no, porque en el Inter de Milán es discutible lo que vaya a jugar este jugador. Vamos a entrar en el Mundial, vamos a ver qué pasa aquí. Vale, tenemos que... Ha pasado Brasil, también fuera, y ha pasado Camerún, joder. Solo he acertado el mío en contra, el de Bélgica. Pues nada, Bélgica-Francia y Brasil-Camerún son las semifinales, aquí las tenemos. Pues ahora sí, Bélgica y Brasil creo que van a ser las dos finalistas del Mundial. Bélgica es una selección que siempre llega a semifinales, finales de Mundiales, ¿eh? Aquí en el FIFA. Es una realidad eso. No tiene mala selección. Valverde vendido, mira, pues no ha hecho falta ni que empiece la temporada. Ya hemos vendido... Bueno, no ha hecho falta ni que lleguemos al directo, ¿no? Ya hemos vendido a Fede Valverde. Y aquí tenemos a Toby Cox, que también lo vamos a vender. Que también lo vamos a vender a Toby Cox. Lo voy a vender porque ya hemos visto, ha bajado su potencial. Me parecía un jugador interesante, es un jugador que hemos sacado de la cantera. Pero ahora mismo su potencial es el mínimo. Es el mínimo potencial que hay en el juego, entonces es un jugador que no me interesa. Prefiero dejar ese hueco pues para otro jugador que saquemos del filial con potencial más alto. Es la realidad. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver si vamos teniendo información de ya de semifinales o de algo. Tenemos ahí ya el torneo, ¿eh? Tenemos ahí ya el torneo pretemporada. Oferta por Lunin de Borussia Dortmund. Vamos a negociar esto. Hasta 75.700.000, dice el juego. Yo voy a pedir 75 solo. Y 64.800 como mínimo. Y Toby Cox, 12.400 quiere pagar el Leeds United, vamos a aceptar. Y bueno, pues Toby Cox, si tiene que salir, pues saldrá. Vale, acuerdo para la venta del Cox. Oferta de Soria por Soria retirada. Es que no puedo aceptar una oferta por un jugador que no sé qué potencial tiene. Es que no sé, igual este jugador tiene potencial máximo, no lo sé. Ya sabemos que los jugadores cuando salen cedidos pueden cambiar su potencial. Soria, ¿qué potencial tenía? 84. No era el mejor del mundo. Vale, no era el mejor del mundo, pero ¿quién te dice que no lo ha subido? Vale. Vamos a mirar. No sé cuánto va a durar el episodio de hoy. Quizás es más largo de lo normal. Pero es que con el Mundial y todo eso, tío, a ver. Vale. Semifinales. Ha ganado Francia y ha ganado Brasil. Vale, al final Francia-Brasil. El tercer y cuarto puesto, Bélgica-Camerún. Ha ganado Bélgica y solo queda la final el 17 de julio. Vale, pues con avanzar ya. Mira, estamos a 17 de julio. Con avanzar un día más. Tendremos esto ya terminado. Vamos a meternos aquí desde el calendario para que no haga cosas raras el juego. Vamos a avanzar hasta el día 18 de julio, vamos a ver quién ha ganado este Mundial, si Brasil o Francia. Y vemos aquí Francia, Francia ha ganado el Mundial, ¿no? Efectivamente, Francia ha ganado el Mundial de Rusia, ¿vale? Francia es campeona del Mundial de Rusia, ¿sabes? El Mundial de Qatar. Y repite, después de ganar el Mundial de Rusia, repite con el Mundial de Qatar. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. El lunes, a las 6, directo del modo carrera de Madrid, quinta temporada, ¿eh? Adiós.